Segundo video, segunda parte del tema Los Sacramentales, compartiendo su lectura del libro Catecismo de la Iglesia Católica, que en el numeral 1671 dice: entre los sacramentales figuran en primer lugar las bendiciones de personas, de la mesa, de objetos, de lugares. Toda bendición es alabanza de Dios y oración para obtener sus dones. En Cristo los cristianos son bendecidos por Dios Padre con toda clase de bendiciones espirituales, Efesios 1:3. Por eso la Iglesia da la bendición invocando el nombre de Jesús y haciendo habitualmente la señal santa de la cruz de Cristo, numeral 1672. Ciertas bendiciones tienen un alcance permanente. Su efecto es consagrar personas a Dios y reservar para el uso litúrgico objetos y lugares, entre las que están destinadas a personas, que no se han de confundir con la ordenación sacramental. Figuran la bendición del abad o de la abadesa de un monasterio, la consagración de vírgenes y de viudas, el rito de la profesión religiosa y las bendiciones para ciertos ministerios de la Iglesia, como ejemplo, lectores católicos, catequistas, etc. Como ejemplo de las que se refieren a objetos, se puede señalar la dedicación o bendición de una iglesia o de un altar, la bendición de los santos óleos, de los vasos y ornamentos sagrados, de las campanas, etc. Numeral 1673. Cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó, Marcos 1:25 y subsiguiente. De él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. Marcos 3:15, 6, 7, 13, 16, 17. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. El exorcismo solemne solo puede ser practicado por un sacerdote y con el permiso del obispo. En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su Iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Por tanto, es importante asegurarse, antes de celebrar el exorcismo, de que se trata de una presencia del maligno y no de una enfermedad.